Existen problemas en la salida hacia la ruta Tarija-Villazón. Las riadas y derrumbes han cortado el tráfico vehicular. Desde la terminal de buses de Tarija no se recomiendan las salidas por esa ruta. Las rutas en esta época de lluvia, entonces a veces se torna intransitable. Tal es así que el tramo Tarija-Villazón se encuentra cortado por la riada que hubo en Higueras. También hubo derrumbes. Los vehículos que están yendo a Villazón lo están haciendo por Impora, Tupiza, Villazón. Ahora, al norte del país no tenemos problemas, afortunadamente. El tramo al Chaco está con constantes precipitaciones pluviales y urge tomar precauciones a la hora de emprender el viaje. Pero el mismo problema tenemos con la carretera al Chaco. Hay llueve y hay deslizamiento de tierra, caen rocas, entonces hay que tener mucha precaución. De momento está transitable al Chaco con precaución. ¿Las precipitaciones son constantes? Sí, nos indican aquello. Los mismos transportistas nos informan que de manera constante hay la caída de lluvias, hay precipitaciones. Hay que tener mucho cuidado en el tramo entre ríos, Palos Blancos y también aquí en la variante. ¿Qué recomendaciones han dado a los transportistas? Se lo hace cotidianamente, apenas salgan aquí siempre nos mantenemos informados a ellos, comunicarles cuando se presenta alguna precipitación, algún derrumbe, inmediatamente se les comunica y se les recomienda que se tiene que tener la máxima precaución.